¿Qué onda, amigos? Soy Jun. Hoy estoy con un amigo. Ah, no. Amiga. Estoy con una amiga china, Maggie. Hello. Habla bien español. Ya. Soy Maggie. Ajá. ¿Has vivido aquí cuántos años? He vivido acá 7-8 años ya. Ah, pero su pronunciación muy chino. Pero me gusta esto. Soy muy chilanga. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes palabra chilanga? Sí. ¿Cuál? Pues chido. Ajá. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. Chingón. Este no es muy chilanga. Bueno, hoy reunimos para ver estos días, es fiesta de como Día del Muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque ayer hizo, ¿cómo se llama? Desfile. Ah, desfile, pero ayer no pude salir por mi trabajo de canto. ¿Tú saliste? Sí, yo salí un rato para ver las disfraces. Ah. Y también salí a unas fiestas. Mucha muy fiesta. Ah, por eso hoy te ves cansada. No, no ayer. Tengo cruda. No, ah, no, 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 no tomé. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a caminar, disfrazar. Pero hoy nadie disfrazado. Bueno, aquí hay mucha gente. ¿Dónde estamos? Insurgente. No, ahí. Estamos en Reforma. Ah, Reforma, y aquí está Ángel de Independencia. Y hay mucha gente. Muchísima gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Todo insane? Aquí está Estela también. ¡Uno, dos! ¡Yeah! Todo lado hay muchos cráneos. ¡Wow! Mucha gente, ¿eh? ¿Eh? En China, en Halloween, festeja? Festeja, sí. Pero ah. En ciudades grandes. Ah. En pueblos ya no festeja. ¿Tú? Es como un festivo de otros países. Sí, sí, sí. ¿Tú de qué ciudad eres? Shaoxing. Oh, qué interesante. Hay muchos monstruos. Wow. Qué chido. Quiero tener un novio como así. Ah, está esperando. Ah. Viva. ¿Cuánto vale? Ah, algo sencillo. Como grande. Disfrazar también es mi primera vez en mi vida. Estoy haciendo muchas cosas nuevas en México. ¿Cuánto cobra? Depende del modelo, amigo. No sé cómo cuál te gusta. El que le va a hacer aquí al compañero, ¿cuánto? 80. Vamos a ver más velocidad. ¿Qué tal? Salió bien, ¿verdad? Profesional. Ajá. Estela también quiere disfrazarse. Este lado, este lado. Aquí. ¿Te gustó? Muy sencillo. Hay niñas también está haciendo. Primer reto. Comer chapulín. Gracias. ¿Me pongo salsa? ¿Qué es la prueba? Tiene ojo. ¿Pero cómo cocinó esto? ¿Con salsa? ¿Comal? ¿Qué es comal? ¿Qué? Es delicioso. Este no puede. Yeah. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta? Sí.
Es bueno. ¿Por qué te gusta más? Es que... ¿Por qué no? No, para un TikTok. No, es demasiado. Oh, bozo. Segundo reto, cantar frazado. Te he prometido que te de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Era preciosa y orgullosa. Por perderte la tierra con soledad. Ahora pasa, pasa con el sonido. ¿Qué frase? Aquí, este lado, muy profesional. Es para mi YouTube. Hola. Yo tengo una parada por esta noche. Tú te rías. Dice que cantas muy bien. Después de canto, me pidieron muchas fotos. Últimamente los niños saben palabra coreana. Como annyeong, no solo konnichiwa, ni hao. Ya saben mucho annyeong. Annyeong es hola. Bueno chicos, aquí llegué. Esperanza es una panadería muy famosa en Ciudad de México. Hay muchos y muy económico y buen calidad. Vamos a comprar aquí pan de Día de Muerto. Aquí. Vamos a comprar pequeño. ¿Pero 30? Conejito. ¿Es más caro? Conejito. ¿Qué conejito? Es conejito? Este. Ah. Conejo. Tuza. Ah, tuza. Ah. Pero pequeño porque más caro. Conejo. Ah, pinche conejo. ¿Clavaste? No prefiero. Grande y sabroso. Grande y sabroso. Uno esto. Tú elige. Original. Original. Ah. Este tiene crema batida. Este es original, creo. Cuando vengo aquí siempre como helados, pero estoy haciendo dieta, por eso hoy no. Hoy solo pan. ¿Te gusta pan? ¿Solo esto está bien? Sí. Oye, Maggie, ¿qué es esto? Juanmei. ¿Juanmei? ¿Es fruta o dulce? Es fruta, pero seca. Ah, fruta seca. Voy a probar. Chicos, es comida chino. Comida china. Comida Taiwán. China. Comida Hong Kong. Adiós, amigo. Es broma. Comida china. Dice que es muy bueno para kimchi, es cagar. Oh, okay. No sé palabra, perdón. Si tienes problema de estómago para caca, es bueno, te ayuda mucho, dice que. Bueno, voy a probar. Bien. Oh, me encanta. ¿Te encanta? Fruta Taiwán. ¿Cómo se dice loco? ¡Ichino! Maggie encontró dificultad de estacionar. Por eso yo estoy enseñando. Así. Sí.
Bueno, vamos a probar pan de muerto. ¡Yay! ¡Yay! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¿Qué tal? Mucho azúcar. ¿Muy dulce? Muy dulce. Es que los asiáticos comemos dulce, pero no preferimos muy dulce. Yo ya he acostumbrado a comida mexicana. Voy a probar. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Tú sabes por qué se llama pan de muerto? ¿Eh? No sé, ¿tú sabes? No, tampoco. ¿Qué? Basisto, muy suave. ¿Y con crema? Los coreanos usamos bien tijeras. Yo siempre tengo duda. ¿Las tijeras que usas limpios o cómo? ¿Limpio? Sí, está limpio. ¿Lavas nomás? Este es para cocina. Siempre es para cocina. Sí. Claro. O sea, solo no para usas cocina. Para cortar otras cosas. No, no. No, no, no. Yeah. Alguien sí. Alguien sí. Alguien sí. Normalmente. Normalmente es solo para comida. Nunca usa para cortar cabello. No cortamos comida con este. Tenemos curiosidad de cultura, aunque somos asiáticos, pero por diferente país. ¿Pachizo? ¡Majisto! ¡Oh! ¡Majisto! ¡Ah, es mejor! A ver. Ahora, Megi. ¿Pachizo? ¡Majisto! ¡Majisto es delicioso en coreano! ¿Pichino? Pichino. Más dulce. Más dulce. Este crema está muy bueno. Sí. Ella es TikToker, entonces ahora está grabando, pero yo también. A ver. A ver. 1, 2, 3으로 하자. 1, 2, 3, okay. 이거 보내세요. Okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. No, no, no. 1, 2, 3. 네가 너무 좋아. 어떻게? 네가 너무 예. 뭐나? Yeah. Muse, pero tú yo no está bueno. Yo quiero este, me podría mandar. 좋아. Mira para China, este forma más cómodo. ¿Sí? Aquí todo está comiendo con palillos. Aquí mexicano como con mano. Ay, no es cierto, ¿no? Estoy comiendo bien. Fue muy caliente. Y luego hasta en la noche nos pasamos muy bien. Día de Muerto es muy muy divertido, en serio. El video de hoy hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. En chino. ¡Zaijian! ¡Zaijian! No soy chino.